nos hemos trasladado hasta el ayuntamiento de la ciudad para encontrarnos con Francisco Manuel de la Torre Prados, protagonista de nuestro ¿Quién es quién? De hoy. Francisco de la Torre nace en Málaga el 21 de diciembre de 1942, siendo el segundo de los 8 hijos del matrimonio formado por el ingeniero Francisco de la Torre y María Victoria Prados. Realizó sus primeros estudios en los colegios del Monte y los Maristas. Es licenciado en Sociología por la Pontificia de Salamanca, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Madrid y especialista en desarrollo regional por la Universidad de Rennes, en Francia. Una vez concluida su formación académica universitaria, se asoma a la vida pública local malagueña participando activamente en la Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga. Casado con Rosa Francia, catedrática de latín, son padres de 4 hijos y tienen 6 nietos. Con 28 años, en 1971, es nombrado presidente de la Diputación de Málaga, cargo del que fue expulsado en el año 75, acusado de un claro compromiso liberal. Durante la transición funda y preside el Partido Andaluz Socialdemócrata, que posteriormente se integró en UCD. Ya como militante de UCD fue presidente provincial, secretario regional y diputado. A finales de los 70 fue consejero de Economía y Finanzas de la primera Junta Preautonómica de Andalucía. Al disolverse UCD en 1982, vuelve a ejercer como ingeniero agrónomo como jefe de servicio en la Delegación de Agricultura de Málaga. En la década de los 90 regresa a la vida política de la mano del Partido Popular y en 1995 la alcaldesa Celia Villalobos le nombra primer teniente de alcalde, portavoz del equipo de gobierno y concejal delegado de urbanismo. Al ser nombrada ministra de Sanidad, Celia Villalobos de la Torre ocupa el cargo de alcalde en mayo de 2000, puesto que revalida con mayoría absoluta en las elecciones de 2003, 2007 y 2011. Senador por Málaga entre los años 2011 y 2014, en la Cámara Alta presidió la Comisión de Entes Locales y fue vocal de la Comisión de Economía. Municipalista convencido, defensor de la autonomía y descentralización locales, ha presidido la Comisión de Hacienda y la de Movilidad y Accesibilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias y ha sido miembro del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa. ¿Por qué o por quién le pusieron su nombre? Por mi padre. Por mi padre, claramente. Por mi padre y por mi abuelo. Yo soy Francisco Manuel. Francisco por mi padre, Manuel por mi abuelo. ¿Un recuerdo de su infancia? Como son tantos. Una familia numerosa. Quizás el recuerdo más impresivo que tengo y más permanente. Muchos hermanos iban llegando. Yo soy el segundo de 8. Y exactamente unos 15 años nacieron todos. Vamos, nacieron los 8, ¿no? Por tanto, siempre mi recuerdo ha sido hermanos, hermanas, la convivencia con una familia amplia, lo que eso supone de positivo. ¿Y de pequeño qué quería ser? Vamos a ver, yo no me planteé claramente qué quería hacer hasta que terminaba el bachiller. Terminé el bachiller joven, con 14 años, porque empecé el bachiller joven, con 8 años, porque terminé la primaria muy joven, también, con 8. Y tuve una magnífica profesora de primaria en el Colegio del Monte, la Madre Teresa, Pilar Ramos, su nombre. La recuerdo muy bien. Nos hacía disfrutar al aprender, ¿no? Y entonces con pocos años, con 14 años, me leí un libro, Puertas que se abren al porvenir, para situarme en cuanto a ingeniería. Me gustaba más ciencias que letras. Me gustaba todo, pero más ciencias que letras. Y antes estaba barajando agrónomos, caminos industriales. Me decidí por agrónomos, al final, por un tema difícil de creer, pero por una cierta utopía, porque uno de los retos que el mundo tenía ya entonces, y sigue teniendo, es que no haya hambre en tantos espacios del mundo, ¿no? Y me llamaba la atención la figura de un agrónomo francés, René Dimon, se llamaba, no recuerdo, que trabajaba para la FAO, ¿no? Estos temas me han gustado mucho siempre, ¿no? Lo que pasa es que luego en la vida tienes que escoger, y no puede hacer uno todo, ¿no? Pero ese trabajo en organizaciones internacionales como la FAO,
me llamaron la atención y estuvieron detrás de esta decisión mía de la agronomía, que luego se complementó con sociología por el planteamiento para mí muy acertado del Colegio Pío XII que creó Ángel Herrera Oria, de que quienes estuviéramos recibiendo allí estudiáramos, además de los estudios normales que hiciéramos, o sociología, doctrina social de la Iglesia, o periodismo, ¿no? Yo elegí doctrina social de la Iglesia y me alegré mucho porque me dio una formación amplia y complementaria de la ingeniería. ¿Y de sus mayores qué aprendió? Ah, muchas cosas, muchísimas. Mi padre tenía una frase que me llamó mucho la atención, que era: los hijos, lo comentaba en casa o lo comentaba a veces con conversaciones con amigos suyos, ¿vale?, a los hijos hay que darle el máximo de capacitación y el mínimo de necesidades. O sea, que tengan una vida, que sepan ser austeros, que necesiten poco, pero que estén preparados, que estén capacitados. Llamó la atención. Y los valores de ética, de esfuerzo inmenso, que tanto mi padre como mi madre, para sacar adelante una familia de 8 hermanos, desarrollaron, sí, sin duda, en su vida. ¿Un color? Azul, verde. ¿Un sabor? Siempre el dulce. Pero el agridulce está bien también. ¿Una canción? ¿O qué tipo de música le gusta en general? Me gusta la música clásica, pero no solo la clásica. Toda la música que sea buena, ¿no? Siempre me llamó la atención la canción El Mediterráneo de Serrat, que es un poco casi mítica para mí, pero hay muchas, inclusive de las canciones de hoy, ¿no? Aunque tengo poco tiempo para oír música, e inclusive falta para oír a la Orquesta Filarmónica, ¿no? Voy en contadas ocasiones, pero sí soy un gran defensor de la formación que supone para los que se acercan a practicarla, a aprender, los conservatorios, etcétera, y para también oírla y disfrutarla, los grandes creadores de la música clásica. ¿Y el cine? Recomiéndenos alguna película que le guste. Ahí tengo, como diríamos, mucho menos tiempo dedicado. En los últimos años tengo poco tiempo para mí. Pero hay películas que llaman la atención por sus valores, porque plantean cuestiones también de ética, de esfuerzo, de solidaridad, ¿no? Desde, recuerdo, 12 hombres sin piedad, o Tres lanceros bengalíes, también llamó la atención. Y otras estéticas, ¿no? Séptimo Sello, La Kermés Heroica, películas que a lo mejor no tienen tanto mensaje en sí cuanto la belleza de las imágenes, uh-huh, la música, los planos, el ritmo, ¿no? En España me llamaba la atención las obras de Buñuel, y me llaman la atención, ¿no? Y también Berlanga, bueno, Santos Inocentes, una película interesante, deliciosa, problemática social, paisajes, costumbre. Cine español no está mal, colaboramos. ¿Y la lectura, qué tipo de libros le gusta? Me llama la atención mucho la biografía, historia, la economía también, tema de sociología, ¿no? Tengo poco tiempo para la literatura pura, ¿no? En poesía siempre me llamó la atención Quevedo, ¿no? Pero la verdad es que tendría que sacar más tiempo para él del que tengo. ¿Qué rasgo de su personalidad destacaría? ¿De mi personalidad? Vamos a ver. Hay muchos matices que se puede un poco señalar, pero cuando tengo claro algo, trato de conseguirlo. Sobre todo cuando es algo para mi ciudad, evidentemente, ¿no? No es decir rasgo de mi personalidad, que quiero mi ciudad, no es un rasgo de personalidad, es un hecho, ¿no? No es tanto personalidad, quizá la forma de ser, ¿no? Yo destacaría, en cuanto a la forma de ser, la cercanía. Me gusta ser cercano, pero no porque lo pretenda ser, sino porque de una manera natural lo soy. Y analizar los temas en profundidad, y si veo claro algo, como decía antes, tratar de que se consiga ese objetivo que veo claro para la ciudad. Bueno, yo creo que capacidad de trabajo, por ejemplo, también. Ya, ¿no? Ya. Pero bueno, yo no sé si eso llamarlo personalidad. Sí, forma parte de las características de uno, ¿no? Características de uno, sí. La educación es algo que también todo el mundo dice, ¿no? Sí. Yo es que esas cosas las considero que son normales, ¿eh? Que deben ser, que deben ser compartidas por todos. No siempre se da.
Pero son, como digamos, halagadoras. No trato de poner el acento en lo que sea, como diríamos, que dijera, te estás alabando a ti mismo, ¿no? No trato, trato de evitarlo. ¿Y un don que considere que no tiene y que le gustaría tener? Ah, el don de cantar. Que, por ejemplo, mi mujer sí sabe cantar bien. Vamos, por lo menos tiene un don musical. A mí me gusta la música, pero soy incapaz de oír una canción y tararearla bien, repetirla bien, ¿no? O componer poesía, que mi mujer sabe hacerlo, yo no, ¿eh? Pero seguro que hay cosas que yo ahora no caigo y que me faltan, evidentemente, ¿no? Pero esas son las que más me llaman la atención, ¿eh? Si tuviera que decir cuál es el mayor logro que ha conseguido hasta la fecha de hoy, ¿qué sería? Me cuesta destacar uno solo, cuando creo que la ciudad ha avanzado en muchas cuestiones, ¿no? Pero no, no es solo la labor de uno solo, ¿no? Yo creo que la ciudad se podría definir como que en estos años la hemos puesto muy visible, muy en primera línea en muchas cuestiones, ¿no? Muy en vanguardia, en tecnología y en cultura, fundamentalmente. Pero no solo en eso, no solo en eso. Tiene visibilidad, es respetada, es apreciada, es valorada, es considerada, ¿no? Y yo creo que también los ciudadanos lo perciben en términos positivos y sienten mayor orgullo y autoestima por vivir en Málaga, por ser malagueños. ¿Hay algo que le quite el sueño? Hombre, siempre uno no quita el sueño, ¿eh? Pero te puede preocupar el mantenerte bien en forma, el tener la salud necesaria, ¿eh? Para ser eficaz, para estar a la altura del reto que supone la responsabilidad de gobernar una ciudad, ¿eh? Pues yo lo entiendo siempre como una suma de muchas horas, mucha exigencia, y estar muy en condiciones de capacidad, de análisis, de resolver, de impulsar, ¿no? Si fuera más moderado en la exigencia de tiempo, me preocuparía menos. No sé si me explico, ¿no? Claro. ¿Qué le hace reír? Reír a cualquier broma. Soy fácil la risa, ¿eh? Cualquier broma, cualquier chiste bien contado, que por cierto, otro don que me falta, contar bien los chistes. Y en el otro extremo, ¿es fácil hacerle llorar? No hacerme llorar, vamos a ver, pero me emociono con facilidad, me emociono con facilidad. Me emociona el dolor ajeno, me emociona la desgracia, me emociona la dificultad de poder consolar esa desgracia, ¿no? Sí, soy en ese sentido. No es lágrima fácil, es emoción fácil. Me siento cerca del que tiene el problema. Si tuviera el poder de erradicar algo de este mundo, ¿qué sería? Tantas cosas. La violencia, la pobreza, la enfermedad. Yo toda la violencia en relación a los más débiles, ¿no? Los niños. Los niños, los mayores. Los mayores, todo lo que es desigualdad en el plano hombre-mujer, todos esos temas. Cambiamos de Sí, tercio. sí. ¿Qué es lo que más aprecian los demás? Aprecio la honradez, aprecio el sentido de responsabilidad, aprecio las virtudes cívicas. Virtudes cívicas que supone que un ciudadano sepa, como es lógico, exigir sus derechos, respetar los derechos de los demás, ejercer sus libertades respetando las libertades de los demás. Esos aspectos, la capacidad de convivir, concordia, en paz, todo eso, aprecio. ¿Y un personaje de la historia? No, hay tantos. Hay Uno de tantos. ellos. Hombre, siempre me llamaron la atención a nivel europeo los que desempeñaron un papel importante en la concordia en Europa, en las bases de la Comunidad Europea y luego la Unión Europea, ¿no? Schuman, Monnet, desde Francia, Adenauer, desde Alemania, de Gasperi, desde Italia, son un poco los que estuvieron en los años de nacimiento y formación, final de los 50, arranque de los 60, ¿no? En España yo destacaría a la persona más destacada de la transición, Adolfo Suárez,
Rey Juan Carlos, y es un papel muy importante en la transición, por supuesto. Y a nivel internacional hay figuras muy importantes. Uno tiene una formación occidental, ¿no? Y a lo mejor desconoce otras personalidades en el plano de la historia universal de otros continentes, ¿no? Desde este plano, gente como Colón, los reyes que crearon la vía de España, tanto Fernández como Isabel, ¿no? Estuvieron en la etapa del siglo de oro español también, ¿no? Pero siempre es injusto si cito alguno y me olvido de otro, ¿no? En la independencia americana también lo estuvieron allí, nuestro malagueño Fernando de Alves también se puede mencionar perfectamente como una personalidad importante en la historia de una nación que ha jugado y desempeña un papel muy importante luego en el progreso de la humanidad, ¿no? Pero hay más aspectos de la humanidad, no solo es Occidente, es evidente. Imagine que se encuentra con la máquina del tiempo, esa que nos permite ir donde queramos. Sí. ¿Dónde le gustaría ir? ¿Hacia atrás en el tiempo, hacia adelante, abusar ya y ir sí. a un lado y a otro? Hombre, si de la curiosidad se pudiera ir hacia adelante a ver qué va a pasar de aquí a unos años, ¿no? Pero sabemos que eso no es fácil de conseguir, ni tampoco el otro, ni hacia atrás, ¿no? Situarte atrás tiene la ventaja de que podías influir en el curso de la historia, ¿no? Yo una cosa muy modesta que, por ejemplo, y me pregunto, ¿cómo Málaga en el 19, que fue una época brillante de Málaga, no se planteó la creación de la universidad? Tema que, por ejemplo, hablando de mis mayores, aprendí mucho de mi padre, ¿no? El amor y el interés y la pasión por el nacimiento de la Universidad de Málaga. Estamos hablando de los años 68 del pasado siglo, cuando se crea la Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga. Y siempre me he hecho la pregunta, ¿cómo en el 19 la Málaga potente económicamente del segundo tercio, la Málaga que tuvo a Cánovas en el presidencial gobierno, no fue capaz de sacar adelante? Si me situara ahí, trataría de ver, ¿no? Porque hubiera sido muy importante para Málaga tener una universidad desde esa época. Hago ese enfoque un poco local de la historia. Sin duda. Vamos a pedirle que imagine otra vez, que le toca la lotería. ¿Qué sería lo primero que haría? Pues una parte muy importante, lo digo todo, muy importante, la pondría en manos de Cáritas. Absolutamente. Y luego miraría también en plan de cómo crear o cómo promover con otros más un fondo para el impulso a las startups, a las pequeñas y medianas empresas que crecen, ¿no? Gastaría poco en el plano personal, sinceramente. No soy persona de pocos medios, lo soy de verdad. A lo mejor tienen la idea equivocada, pero no es. Mi vida es así, acostumbrado a esa austeridad que mencionaba antes, que mi padre no se educó, ¿no? Y por tanto no plantearía ningún tema de gasto, de consumismo, sino ver de qué manera ser más útil con esos recursos, por vía de apoyo directo a gente que lo necesita y por vía de apoyo a la creación y el emprendimiento, que me parece es la clave de una sociedad. Educación, innovación, emprendimiento. Eso es los cimientos del progreso de un territorio. Del futuro. ¿El alcalde de la ciudad de Málaga tiene tiempo libre? Ah, muy escaso, muy escaso. Bueno, ese poquito que tiene, ¿qué le gusta hacer? Hago, más que tiempo libre, pero hago casi como disciplina, un poquito de deporte. Nadar una vez a la semana, caminar con cierta velocidad, cierta intensidad diariamente, aunque sean 40 minutos, 50 minutos, pero algunos no lo dirían tiempo libre, porque lo hago como una cosa disciplinada, ¿no? Sí, entre compromiso y compromiso, que a lo mejor aproveche y vaya andando. O sí, algo así. Buscar el hueco, o me ¿no? levanto más temprano, levanto a las 6:30 para caminar, para no quitarle tiempo al trabajo, o cuando he finalizado a las 11 de la noche, pues me pongo a caminar también 40, 45 minutos, a veces hasta una hora, ¿no? Pero bien, si eso llamamos tiempo libre, eso es. Y luego tiempo libre, decir, hago lo que me da la gana, absolutamente, leer relajadamente y tal, muy pocos minutos, muy pocos minutos. Digo, ojalá la prensa, no veo televisión. Está mal que lo digan, tu medio de televisión, pero es así. No lo digo para que me copien, ¿no? Pero mi horario es muy especial, no es el horario habitual de la gente que tiene pues 7, 8 horas de trabajo y ya está, ¿no? Dedico muchas horas.
¿Y la familia cómo lo lleva? Lo lleva con cierta, como digamos, no digo resignación, pero comprensión es la palabra, comprensión, con mucha comprensión. Mi mujer está acostumbrada, distintas etapas de mi vida he hecho esfuerzos parecidos, quizás este es el más largo y continuado en el tiempo, en años de duración, pero ha habido otras etapas, como diputado UCD, como presidente de la Diputación, no todas han sido en continuo, digamos, pero siempre han sido muy intensas, ¿no? Y en esta etapa, la ventaja que tengo respecto a otras es que mis hijos están criados, ¿eh? Donde en esa crianza mi mujer tiene un papel más importante que yo, lo digo también sinceramente, ¿no? Porque ha colaborado más que yo en el tiempo de dedicación, también he hecho, lógicamente, labor ahí educativa, ¿no? Pero más ella. Y ahora, pues, sí están los nietos, los cuales veo, pero veo poco, ¿no? O sea, la realidad, ¿no? Y es distinto, ¿no? El tiempo que se dedica a los nietos, que lo puedo considerar tiempo libre, que es muy escaso, por otra parte, porque no los tengo todos en Málaga. Tengo dos en Málaga, de los seis que tengo, dos en Almería y dos en Cataluña. Esa es un poco la distribución geográfica, ¿no? Pero bueno, en épocas como Navidad, pues, procuro tener un poquito más tiempo libre. Algunas horas. Y esas pocas horas son vida familiar. ¿Quiénes son las personas más importantes de su vida? Mi mujer y mis hijos, ¿no? Añado mis nietos. ¿Y quién es la persona que mejor le conoce? Yo creo que mi mujer. También mis hermanos me conocen, pero más mi mujer, evidentemente. ¿El mejor y el peor día de Francisco de la Torre como alcalde? El peor día, siempre recuerdo el día que ETA asesinó a José María Martín Carpena. Fue un masazo tremendo, ¿no? El 15 de julio del año 2000. Yo llevaba alcalde 2 meses. Llevaba muy poquito. Dos meses. Y luego pondría como un día también muy malo. Un golpe tremendo cuando el chavalín de nombre Miguel fue atropellado, la palabra, se metió debajo, en definitiva, atropellado, murió en la cabalgata de Reyes. Fue un golpe tremendo también, ¿no? Para mí. El mejor día, hay muchos días buenos. Uno inolvidable fue cuando Calle Lario se abre al espacio peatonal. La sensación de, como diríamos, de placer, de orgullo de la gente, autoestima, palabra que describe bien los datos, las circunstancias de los ciudadanos, el paseo de la gente, la calle, fueron momentos inolvidables. Pero hay muchos más parecidos de alegría, ¿no? Siempre de pasos adelante de la ciudad, ¿no? Cuando se abrió totalmente el túnel, estaba abierto, pero no parcialmente el túnel de Alcazaba, ya en la etapa mía de alcalde, cuando se abre también el paseo marítimo de Poniente. Son muchos momentos. Y luego, circunstancias de disfrute de esos avances de la ciudad, pues, de cómo ha quedado el puerto, del Muelle 1. No es un momento concreto, son etapas que duran semanas o meses, ¿no? La inauguración de ciertos equipamientos culturales de primer orden que hemos tenido, cuando Mayorista se recupera como centro de arte contemporáneo. Aquello, digo, donde hemos tenido un papel muy, muy decisivo del Museo Carmen Thyssen, ¿no? Museo Picasso no fue un papel nuestro municipal tan decisivo, ¿no? Evidentemente, siempre una acogida, como no podía ser menos, propicia a ese proyecto, todos los cambios urbanísticos que hubo que hacer en Judería y facilitar las cosas para que el proyecto se desarrollara, pero fue un gran día para la ciudad, ¿no? Importante. Ha habido muchos importantes en la ciudad. ¿Cree en Dios? Sí, creo en Dios. Siempre te queda alguna duda. Pero sí creo que debe haber algo capaz de poner en marcha la vida hace mucho tiempo, ¿no? Una fuerza de carácter sobrenatural y que también inspira, como digamos, los valores de respeto, los valores, vamos a decir, positivos que la humanidad existe. No puede la calidad de esos valores, la altura de los mismos, salir simplemente de la vida material, si se me permite. Creo que ahí hay una inspiración, una capacidad en
en el hombre, ¿no? Para llegar a ser, no perfecto como Dios, pero sí dotado de unos valores extraordinarios, donde se ve un poco la mano de Dios. ¿Y en el destino, cree? No mucho, no mucho. No creo que las cosas estén escritas. No soy fatalista. No. Creo en, por mi formación científica, en lo que podríamos llamar el ADN, en el mensaje genético que cada uno llevamos. Pero eso es un tema biológico respecto a esperanza de vida, predisposición para tal o cual enfermedad. Eso está probado científicamente. Pero luego la capacidad nuestra voluntad, nuestra capacidad de acción nos da un control sobre los hechos. No infinito, pero sí suficiente para ir orientando nuestra vida y no entrar en los fatalismos, no sé si me explico. Sí, sí. Procurar que no se den las tragedias, no se den las circunstancias, no se den los accidentes, no causar daño, etcétera, mil aspectos. Ser bueno. No creo que alguien tenga que ser malo de una manera porque el destino lo marque, ¿no? Tenemos que ir terminando sí. este espacio. ¿Algún lugar que le gustaría conocer? Hay muchos. A mí la geografía siempre me apasionó cuando estudiaba geografía. Y cuando de pequeño empecé a aficionarme a andar, 10, 11, 12 años a recorrer por caminos de la Axarquía, distintos pueblos, etc. Me hizo un gran andarín. Y subir montañas como Almijara, Tejea, etc. Siempre era un poco un descubrimiento de paisaje, me encanta, ¿no? Y eso se puede extrapolar al tema del viaje, ¿no? Pero sé que el tiempo es limitado y que no podré visitar, ni mucho menos, todo lo que me encantaría. No pasa nada, hoy lo puedes ver por imágenes, internet te trae imágenes inclusive en tiempo real, te facilita mucho el viaje virtual, por decirlo de alguna manera. Sé que no es lo mismo, ¿no? Pero me gustan los paisajes de naturaleza, paisajes donde esté el lugar, el mar, de montañas, y luego las ciudades, tiene un gran encanto también. Las ciudades está la historia de la humanidad, el progreso de la humanidad, la creación del arte, los museos, la arquitectura, el patrimonio, ¿no? Pero sería injusto si señalara una zona concreta, ¿no? Hay tantas que no conozco. Conozco el 1%, a lo mejor, como mucho, de lo que este mundo encierra y atesora. Pues ahora sí, llegamos a la última pregunta de nuestro cuestionario. ¿Cómo le gustaría que le recordasen? ¿Dentro de 50, de 100? Pues como un malagueño que amó mucho a su tierra. Con eso me basta. Y que trabajó mucho, eso sí, porque su tierra progresará. Pues Francisco, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Tras nuestro cuestionario llega el momento de marcharnos, pero como siempre lo hacemos recordando una frase o cita célebre. Para hoy, en honor a Francisco de la Torre, hemos elegido una frase de Adolfo Suárez. Esta frase pertenece al discurso de presentación en televisión como nuevo presidente de gobierno. Era el 7 de julio de 1976 cuando dijo: «Pertenezco, por convicción y talante, a una mayoría de ciudadanos que desea hablar un lenguaje moderado, de concordia y conciliación».